Satisfactoria de todo esto es ver cómo las personas pueden salir
y decir quiénes son sin tener miedo. Yo también soy el Génesis. Soy él. Soy ella. Soy dualidad. Soy yo amándome en libertad, dejando a un lado lo que puedan decir de mí. Vivo mi diversidad viviéndola. Aprendí que soy más que un físico y que una orientación. Aprendí que soy diversidad. El proceso de montaje realmente empieza desde la dramaturgia, que ha estado en constante cambio también. Entonces, a partir de la dramaturgia surge también el proceso de producción, que también abona al proceso de montaje. Y pues realmente en el proceso de montaje hemos visto cuestiones como de la gestión del espacio, que estuvimos buscando por mucho tiempo, porque realmente queríamos encontrar un espacio que no fuera un teatro, sino más bien algo que hiciera que abonara como a la obra, que estuviera de acuerdo a los temas a los que estábamos hablando, que también se sintiera un espacio íntimo. Somos 18 actores y actrices y son dos directoras los que colaboramos y nos involucramos en esta dirección colectiva. Entonces, pues sí, hubieron algunas problemáticas o desacuerdos a la hora de montar, pero nada que no se pudiera solucionar y que todos pudiéramos tener una valoración de palabra, de pensamiento, y que todas nuestras ideas pues fueran tomadas en cuenta. Y creo que el hecho de que esto nos pasara a nosotros como equipo nos sirvió para que pudiéramos reconocer como artistas el que podemos cambiar las ideologías o lo que se plantea desde un inicio de creación para poder llevarlo a otro lado, el cual nos sirva para nuestros personajes, para lo que queremos llenar y para que todo sea orgánico, los sentimientos sean orgánicos y también nuestras reflexiones sean más maduras, más emocionales y nos guste mucho más el trabajo que vamos a mostrar. Para nosotros fue un tanto difícil congeniar todas las escenas y desarrollarlas porque justo cada etapa que se abordaba dentro del montaje pues tenía como una línea temática muy específica. Se abordaron primeramente el futuro, de ahí se abordó la parte de nuestro presente vista desde nuestro cuerpo y por último se abordó nuestro pasado vista desde la infancia. Entonces, pues cada una tenía como escenas muy específicas que esclarecían o hacían como una crítica o intentaban como plasmar los pensamientos que nosotros deseábamos como que se reflejaran en cada una de esas etapas. Entonces, congeniar todas esas escenas, pues sí nos resultó bastante difícil, porque a lo que más temíamos era que al final se sintieran como tres montajes en uno y pues que las personas o los espectadores no sintieran como el viaje que nosotros intentábamos mostrar dentro de la escena. Creo que algo muy importante de lo que sabíamos que queríamos hablar era el hecho de exponer y de hablar de ciertos temas que competen tanto a nuestro entorno escolar como a nuestro entorno social. Creo que eso lo descubrimos desde el semestre pasado cuando nuestras directoras se dieron cuenta que dentro de la dramaturgia queríamos hablar de temas que eran muy latentes, ya sea como la discriminación, la homofobia, el machismo o ciertas violencias que justo al hablar o al querer hablar dentro de la dramaturgia, ellas decidieron, gracias al proceso del teatro documental y del biodrama, agregarlo a esto y posteriormente llevarlo a la puesta en escena. Y justamente es en la sección del cuerpo o el presente donde más se habla de esto, ya que es una sección donde se habla mucho sobre la diversidad en general, ya sea la diversidad sexual, la diversidad de cuerpos, la diversidad afectiva, que son cosas que usualmente dejamos de lado o usualmente como que pensamos o tenemos la idea de que existen, pero no vamos como más allá de ellas. Y justamente el hecho de poder hablar de ellas es poder expresar todas aquellas ideas que algunas ocasiones se nos ha dicho como que está mal, incluso como por ejemplo
hemos descubierto a lo largo de esta investigación hacia la dramaturgia y posteriormente a la puesta en escena, que incluso dentro de nuestras aulas encontramos con maestros que son homofóbicos, con compañeros que son homofóbicos, con maestros que son agresores sexuales, con maestros que son acosadores, con compañeros que son también agresores sexuales y acosadores. Y precisamente el hecho de nosotros poder tener como el objetivo de querer nombrar esto y de dejarlo expuesto dentro de la escena, pues para nosotros es como un cambio y es también un pequeño logro que a lo mejor a simple vista parece que es casi nulo, pero en realidad es un cambio muy importante, sobre todo cuando pensamos que lo que nosotros estamos haciendo es algo que otras generaciones de nuestra licenciatura no habían hecho en este tiempo. Contamos con 8 personajes, 2 son instructores y 6 son viajeros. Viajeros que se comparten entre 3 actores del mismo elenco. Lo que nos unifica es el color, por eso en las 3 etapas nos vamos a encontrar actores que tienen, por ejemplo, yo tengo el color rojo, en la etapa del futuro va a haber otra actriz que tiene color rojo y en la etapa de origen hay otra chica con el color rojo, el cual representa al personaje en sus diferentes etapas. El contexto que manejamos es México, y hay varios textos el cual nos remite directamente al estado de Aguascalientes. Los personajes tienen objetos que también los unifican. Por ejemplo, mi personaje, que es Fénix, es el color rojo y en las 3 etapas lleva una guitarra. Guitarras diferentes, pero lleva una guitarra. También contamos con canciones en la obra, 5 canciones aproximadamente. 4 son de nuestra autoría y 1 es una canción clásica de México.
nos miran meticulosamente como el tiempo. Tuvimos que hacer fue crear un espacio de confianza, un espacio seguro entre nosotros, ya que veníamos de una temporada pandémica. Entonces, pues fue muy importante primero adaptarnos tanto a de nuevo vernos como grupo y reconocer la espacialidad tanto de la escena como de nosotros mismos. Y pues fue un proceso muy interesante, porque como íbamos a... Más bien trabajamos con teatro documental, pues lo primero fue vaciar todas estas ideas, todas estas preguntas que nos interesaban plasmar en este montaje. Y pues lo primero que se nos dio de consigna fue platicar desde nuestras propias raíces, nuestros propios miedos, nuestras propias preguntas existenciales. Y a partir de eso se fue creando como una estructura de hablar sobre nuestro origen, nuestro presente y nuestro futuro a partir de estas temáticas. Pero lo primordial fue primero construir un espacio de confianza entre nosotros, porque justo de esa forma íbamos a tener el grado de responsabilidad de tanto escuchar lo que el otro tenía por decir como de nosotros compartir lo que queríamos decir. Y bueno, junto con la dramaturgia fue creándose también la música para todo este montaje, que tratamos de que fuera en su totalidad original, o la mayoría, digamos que un 80% de la música fue compuesta especialmente para el montaje. Y tenía que ser algo que remitiera al país mexicano, que la música fuera de género regional, que hablara de forma crítica sobre las cosas que también cada una y cada uno toca en su equipo, en cada parte del montaje. Entonces yo me encargué de la composición de las canciones para este montaje, tanto de la sonorización como ambientación en algunos momentos de transiciones y demás cosas que podrán ver dentro de la obra.
Y fue a partir de conocer también a mi propio personaje y a los personajes de mis compañeras y compañeros y pensar qué es lo que querían decir a través de sus textos y que la música no fuera una repetición de la dramaturgia, sino un complemento. De repente la gente, cuando le hablas, o sea, cuando solo son palabras, no se les queda tanto como una canción. Las canciones tienen esa intención de ser en su melodía sencillas, como de lo típico del regional mexicano, para que sean más, como más pegajosas, para que salgas y si te quede la melodía en la cabeza y el mensaje entonces que tenía la canción, pues también se quede un poco en tu corazón. Utilizo pues sí, el género regional mexicano y también un poco en la parte del ritual, que es del cuerpo, un poco de términos en náhuatl para que también la gente se acuerde de que tiene una raíz en otro lado, de que hubo un México prehispánico al que también pertenece, que su cuerpo, su piel mexicana también tiene un trasfondo y un significado y que hay que estar orgullosas y orgullosos de eso. Entonces de eso va también la música en Cartografías del Origen. El teatro documental surge como una respuesta a una necesidad social, una necesidad donde buscamos cosas reales. En este mundo post-pandémico, donde nuestra realidad se ha ido distorsionando, buscamos regresar a algo que nos haga sentir seguros. La búsqueda de un poco de suelo, algo que nos haga sentir seguridad en estos momentos donde no sabremos si habrá un mañana. En este mundo de incertidumbres, el teatro documental surge como una respuesta a regresar a lo que ya conocemos. Hola, mi nombre es José Martínez y represento al Vejero 6 y su nombre es Eleazar. Básicamente, yo estoy posicionado en un equipo que se llama Futuro y va de la mano en cuestión a nuestra dramaturgia que hicimos en los laboratorios, en donde generamos precisamente esto, un futuro con anhelos, un futuro de un México que ya no está y que nos posicionamos en los años 2070, que básicamente es un futuro para los dos equipos que se están colocando como cuerpo y origen. Básicamente nuestra dramaturgia se basó principalmente en relatar momentos y sucesos que sucedieron, que impactaron a un México que ya no está, que están en las ruinas, que prácticamente es un México que nosotros como viajeros decidimos cambiarlo, decidimos posicionarnos en otra realidad totalmente ajena a nosotros. Nosotros venimos desde un viaje en donde guardamos una maleta, que es un pequeño morral que cada viajero cuenta con uno, en donde guardamos todas nuestras experiencias del pasado, porque precisamente va de la mano con eso, con los anhelos de las personas que ya no se encuentran entre nosotros, pero aún así seguimos relatando sus situaciones de vida, sus situaciones ante este país que poco a poco se fue cayendo. Esta obra, Cartografías del Origen, resignifica por completo el trabajo de lo que es un actor, de lo que hacemos nosotros como profesionistas de las artes escénicas, ya que por mucho tiempo se nos ha dicho que nosotros somos un instrumento para la interpretación. Y en Cartografías del Origen, en el teatro documental, nos da la oportunidad de resignificar totalmente eso, nos da la oportunidad de tener nuestra propia voz para poder crear escénicamente. Y eso es algo inigualable. Nos encanta poder compartir con el público la posibilidad de poder alzar nuestras voces y decir muchas cosas con las que no estamos conformes actualmente. Actualmente hay pandemias, guerras, inestabilidad económica y muchos otros factores que como jóvenes pues nos atañan personalmente y a nuestro futuro. Por lo cual, como artistas escénicos, es muy importante que levantemos nuestras voces y que creemos nuevas y distintas maneras de creación escénica para poder resignificar y para poder levantar nuestras voces y decir qué nos molesta y qué no nos gusta y poder crear un impacto muchísimo más contundente en el espectador. Libertad, por favor.
Específicamente en este cuadro que se desempeña en el que yo ejecuto, que es el futuro, hablamos específicamente de problemáticas como el narcotráfico, los problemas con el agua, hablamos acerca de cómo visualizamos como jóvenes que va a ser el futuro que nos espera. Y esto es algo muy importante que recibe el público porque les ayuda también a cuestionarse a ellos en dónde estamos parados actualmente y hacia dónde vamos en un futuro, hacia un 2040, donde quizás ya ni siquiera vamos a poder ver el mar como es ahora. Y esto es muy importante, que el arte escénico tenga esa voz y tenga ese poder de decírselo a la gente cara a cara y en vivo.